This is an effort test for cyclists. This mask analyzes the oxygen consumption and this monitor shows an electrocardiogram of their heart. Por un lado vamos a saber que ese deporte lo está haciendo de una forma saludable y que no corre riesgo su corazón cuando hace un máximo esfuerzo, porque va a llegar al máximo esfuerzo que sea posible. Y por otro lado, con el consumo de oxígeno sabemos cómo es de fuerte su musculatura, cómo es capaz de resistir ese esfuerzo. The Andalusian Center of Sports Medicine has been working with the ultimate technological advances for the last 10 years. They perform a large amount of tests in which physics law optimizes every movement. Rubén, cuando quieras puedes empezar. And Rubén rose as if he were on the water, but with these reflecting sensors placed in every articulation. Each movement is registered with these cameras in 3D. This is the only system that can help him to prevent lesions. Te corrige los gestos para que tú luego sean más eficientes en el agua, hagan mejores tiempos, te superes y así que puedas entrenar siempre a un nivel por encima sin riesgo de lesionarte y pararte. It is called digital videography and has made this center to be an European reference. This woman has been a pioneer in the application of this technique and today she goes beyond. En esta unidad no solo se han grabado remeros, se han grabado multitud de deportes, se han grabado piragüistas, se han grabado ciclistas, triatletas en la versión de ciclo, se han grabado deportes tan extraños como un gesto de una melee de rugby con todos sus jugadores. El objetivo siempre es valorar patrones de movimiento potencialmente lesivos, como pueden ser en un ciclista pues una tendinitis rotuliana, en un piragüista una lesión a nivel de hombro. Is innovation at the service of sports for the athlete's sake. This way sports can still be a synonym for health.